con esa satisfacción de ese momento que se reflejaba muchas veces en las lágrimas. Lágrimas de los padres de familia que estuvieron ahí, que cuando sus hijos ingresaron, nuestra universidad todavía no era licenciada y confiaron en nosotros y ya culminaron, están laborando, ¿no?, en su carrera. Si bien es cierto que el gobierno no le da un apoyo especial a la educación, es por eso que es un desafío para muchos de nosotros que vamos a ser futuros, muchos de ustedes que van a ser futuros docentes. Hay gente que dice que hay gente que nace haciendo genios. Mentira, te lo digo desde ahora, los genios no existen. Existen amanecidas, existen horas sin dormir, existen ojeras y aparece un panda. Hay veces en las que no duermes. Créeme que la palabra tesis no es tu reto, tampoco es tu meta. Es algo que tiene que pasar, es un paso más. La universidad se caracteriza porque desarrolla investigación. Investigación para producir nuevo conocimiento de las diferentes especialidades. Al mismo tiempo, con las investigaciones, resolver problemas que aquejan a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Porque me parece una de las mejores, además de contar con los mejores laboratorios y tiene una excelente plana docente. Cogí la carrera de educación inicial y la búsqueda de tiempo, que me encanta porque es estimular las habilidades que todo niño tiene. Esta semana que yo estoy estudiando acá es súper chévere, todos los profesores, ¿no? Para que estoy aprendiendo mucho. Que enseña muy bien, saben explicar bien, tiene muchos laboratorios. Bueno, yo estudio administración. Me han comentado que es muy bueno con ustedes, los profesores.